Bueno, empezamos a obtener el apoyo de todo este país que se une en los momentos difíciles. Aunque a mí me gustaría que estuviésemos unidos todo el tiempo porque fuésemos un mejor país y que pensáramos todos en todos, que pensáramos como colectivo, no como individual, no como individuos. Yo creo que así sí podemos construir las bases de un mejor futuro. Si no para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, que es el legado que debemos dejar. Yo quiero hacerle un llamado a mi amigo Huáscar Merán, Merán Soluciones, a mi amigo El Chino, a Domingo de José Play, que este es el momento donde el país nos necesita. Este es el momento donde la gente que ha sido afectada por este fenómeno natural pide a todos sus conciudadanos que vayan en su auxilio. Por cierto, también me llamó Alfredo Dorrejo de la cooperativa Mamoncito y ellos están también haciendo una evaluación a ver el aporte que pueden hacer. Y Pagua Dominicana. Pagua Dominicana no solamente va a hacer unos aportes aquí, sino también a nuestros hermanos dominicanos en las islas que fueron afectados y en Miami. ¿De acuerdo? Así que felicidades a Pagua Dominicana y a la cooperativa Mamoncito. Y un llamado a los sectores económicos que se han fortalecido más con el crecimiento económico del país. La zona franca, las empresas de telecomunicación, pero los no me estaba, grupos, camarógrafo, yo no puedo verlo. Los grupos turísticos del país que han acumulado mucho, han ganado mucho, que den algo. Toda esa gente puede. La Asociación de Industriales de la República Dominicana, la ANGE, el CONEP, ellos pueden dar. Esa es la otra historia, Charlie. Ah, ok. Pero también iban a hacerle un llamado a los sectores que se benefician de este tipo de fenómenos, como los supermercados. Sí. Las ferreterías. Pero los constructores sí. También. Los constructores, las ferreterías. Sí, constructores, ferreterías. Que den un poco, ¿verdad?, de lo que le dan los ciclones. Sí. También podemos pedir a los funcionarios. Los funcionarios pueden donar un sueldo a cada uno. Aquí. Una propuesta que yo hago. A los funcionarios que donen un sueldo. Aquí hay un sector. Sí. Aquí hay un sector de la economía. No de aquí agua, hay un sector de la economía que es subterráneo. Que son los que más cuarto hacen en estos eventos. Que son los suplidores del Estado. Ay, en sí. Esta compra de emergencia. Ay, sí. Le compran. Que tú sabes que es sin pasar por Go. Es sin pasar por Go. No, yo no quiero. Di cualquier cosa, pero a mí no me sin pasar por Go. Yo no soy suplidor. La gasolinera que lleva a todo el mundo. Pero quiero decirle a esos suplidores que esta crisis siempre le dejan muchísimos billones. Pero que dejen un poquito. Que se desprendan de algo. Un chinchín. Que se desprendan de algo, porque aún no pasando el ciclón, a ellos le compraron. Y reiterar lo que necesitamos. Miren el mar como... Bueno, eso fue el día de obviamente, eso no es agua. Eso es Nagua. No, eso fue el día que le dijeron, ¡corre! Eso es Nagua. Eso es Nagua. Bueno, la primera era Samaná porque estaba el Cayo Vigía. Después entró Nagua. Creo que ese fue esa es la iglesia de Samaná. Mira, esa iglesia tiene creo que más de 300 años. Ahí va yo de 4 o 5 años. Esa yo iglesia. Yo quedé hace 300 años. Long time. Esa la inauguró Miguel Ángel. Sí, yo estuve bien acompañado con también queremos echar estas bromitas porque no todo es tragedia. Y en medio de la adversidad también hay que sacar una sonrisa. Ese fue un reportaje que hizo Univisión. Donde, por cierto, todo lo que ponía era una tragedia descomunal. Increíble. Como que el... Pero entonces ponía el país entero. Ah, pero ese es de Beato. No sé si fue Tony de Andrade que lo hizo. Él estaba por ahí. Aquí. Él andaba por ahí. No sabemos, pero el país no está destruido. La Florida sí está destruida. Ay. Y Miami, sobre todo. Destruido Miami. No se puede viajar. Los aeropuertos no se pueden viajar. Está inundado todo. No se sabe cuándo van a... Lamentablemente. Bueno, yo hablé hoy con Monique, la gerente de Pagua, que me dijo, duramos 18 horas sin luz. Y el sol, yo pensaba que iban a arrancar el techo de mi casa. Me dijo Monique, la gerente de Pagua en Miami. O sea, terrible. Miami está en estado de emergencia. No se puede ir allí. La República Dominicana, gracias a Dios, salimos airosos. Pero estamos con nuestros hermanos de la Florida. Sobre todo con los dominicanos. Hay que recordar que el que no pueda llegar esta tarde al programa, porque lamentablemente estamos terminando, todavía mañana usted puede venir y traer sus donaciones o ponerse en contacto con producción a través de los teléfonos que están en pantalla para comprometerse a hacer su donativo, porque apelamos a la sensibilidad de todo el pueblo dominicano. No está sectorizado. Todos podemos donar y ayudar de alguna manera. Yo voy a decir algo, que muy pocas veces digo. Señores, la Cervecería Nacional Dominicana
dedicó una línea de producción solamente para envasar agua para los damnificados. Una línea de producción está solamente durante 24 horas produciendo agua para los damnificados. Yo quiero que vengamos todos aquí, todos. Todos, Charlie, rompimos el guión, Charlie. Vengan todos, todo el personal. Doctor Cruz, estos minutos finales. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que realmente se necesita en estos momentos? Mira, arroz, alimento. Ramón Álvarez donó 100 sacos de arroz en el principio del programa. 100, además de amueblar la casa. Claro que sí, Vamos a llevarlo suave, otra gente también que aporte. Juan Cabrera quiere donar 10,000 pesos. Yo dije que lo convierta en arroz y él lo va a traer aquí mañana. Juan Cabrera, gracias. Excelente. Entonces, sábanas, colchones y alimento. No nos traen más nada. Porque vamos a paliar, no vamos a resolver una situación, pero vamos a estimular con esto comida, alimento, sábana y colchones. Bien, mañana vamos a darle seguimiento, no completamente como hoy, pero el tiempo que sea necesario hasta que sepamos que el foco objetivo de esto realmente se obtuvo, se consiguió. Y están otros testimonios que el equipo, quiero agradecer de nuevo al ministro de Defensa, que nos facilitó en la mañana, el sábado, el helicóptero para que nuestro equipo viajara. Y un camión. Inmediatamente. Y hoy envió un camión lleno de brazadas. La primera aporte del ministro de la Fuerza Armada. Por instrucciones del presidente de Abigail. Presidente de la República, perdón. Iván, el mejor presidente que ha tenido el país. Y el más previsor. Y el más previsor en estos asuntos de huracán. Mira, nunca un gobierno había sido tan previsor. Yo lo ha sido el Danilo cada vez que hay un evento de esto. En contra de mi voluntad. Porque aquí desde que tú lo intereses. Yo nunca había visto. Mira que yo estuve, pero bien, bien jovencito en David. ¿Qué pasó? En George. Y ustedes se acuerdan aquella cosa de lo con mi ayuda, ¿verdad? Bien. Sin embargo, las previsiones que se tomaron y la actuación a tiempo de parte de las autoridades del gobierno, hay que resaltarla. Porque, señor, así como uno critica lo criticable, hay que resaltar lo resaltable. Es justo lo primero. Es así, hay que ser justos. Ese es uno de los sectores, Iván. Ese es uno de los sectores. Yo pensé que tú te habías ido también. Que más ha avanzado en organización. Hace mucho que aquí no tenemos las malas noticias de cuánta gente se muere en eventos como este. Uh-huh. Como este. Y es producto precisamente de la prevención del COE. Yo quiero una nota discordante, Ventura. No, este tiempo es propicio para que los funcionarios muestren también su capacidad. Porque de ese tiempo recordamos la labor de Radamés Segura, que fue extraordinaria en la CDE. Aquí, después del ciclón George, bien. Hubo luz como a unos cuantos días ya teníamos luz. Había luz ya. David fue como a los 3 meses. Dos detalles, Iván. Pero ya nos queda un minuto. No hubo un solo muerto esta vez. Lo acabamos de decir. Y el presidente amaneció en palacio atento a todo. Sí, hay que reconocer. Sí, pero resalten también que la población ya se prendió. Cuando se le llama, se le hace el llamado, ellos tienen que... Bueno, señores, gracias a todos. Gracias a Magnolia, Ramón Álvarez, el doctor Cruz, Figuereo, todo el equipo que han estado aquí. En mi equipo de producción, Charlie San Miguel, Heidi Gliseini, Germán. A los invitados. Baloy. A los invitados. Los invitados. El presidente de la Federación de Banca de Lotería. Señoras y señores, muchos hombres de bien, que también le ha ido muy bien, nos que Dios le ha premiado. Hágase sentir, vengan mañana o el miércoles y tragan un camión con lo que sea. Cheo Gómez, a ti, como presidente de la Federación de Banca, a tu aporte. Quiero agradecer a Magnolia, a Yanna, a Joel, a todo el equipo de Color Visión por unirse junto Charlie. Con el show de mediodía, Charlie, que ha hecho un gran trabajo, Charlie San Miguel. Por supuesto, Ramón Álvarez, estoy hablando ya de los que hicieron, fueron parte de la producción. Muchísimas gracias por ser parte de la telecamera. Bueno, gracias a todos. Gracias, mi país. Gracias. Unidos. Unidos somos más fuertes. Somos uno, República Dominicana. Somos más que un canal, más que programación. Más que entretenimiento.